Seguim amb més coses. L'Atlètic Balears ha presentat avui els dos darrers fitxatges, els que tanquen la plantilla aquesta temporada. Alberto Gil i Álvaro Cervero. Gil és un extrem de 22 anys, procedent del Valladolid B, i pot jugar per les dues bandes. Diego Cervero, volien dir, gairebé no necessita presentació a la categoria de bronze. Té 36 anys, és davanter centre i amb 325 gols és el màxim realitzador en actiu a la segona B. Cervero, que encara no és al 100% físicament, no ha promès una xifra de gols, però sí molta feina. Sí, entre 0 i 1000, ¿sabes? No sé. Nah, imposible, imposible, porque pues el año pasado metí 6 y el anterior 24. Pues oye, ¿cuántos quiero meter? Pues cuanto más mejor, ¿no? Yo sé que estoy apurando mis años de fútbol y al final los delanteros vivimos de los goles, ¿no? Puedo aportar mucha experiencia, mucho ánimo, mucho tal, pero si al final yo no meto la bola, pues el año que viene me voy para mi casa. Eso ya lo tengo clarísimo. Es muy fácil definirme. Yo soy un delantero centro. Tanque y total, ¿no? A mí si me echas a una banda, pues mi rendimiento baja un 75%, ¿no? Entonces soy jugador de preferente. Para ser un delantero, eso de que dicen que hay que ser egoísta, yo no estoy de acuerdo. Si no, me hubiera dedicado a un deporte individual, pienso en los compañeros y no me importa hacer un esfuerzo por los demás, por el equipo. Com diu l'Atlètic, també ha presentat avui Alberto Gil. L'extrem valencià no es marca objectius a llarg termini i espera ser molt útil per l'equip i per Mandiola. Cuando queden 10 jornadas veremos dónde estamos por lo que peleamos y bueno, a todos nos gustaría estar arriba, pero sabemos que es un club complicado, la liga es muy larga. Soy un jugador que le gusta encarar, que bueno, es un jugador de equipo, le gusta dar pases, pero lo que más me gusta es encarar, chutar, centrar. Bueno, la verdad es que me considero un jugador muy activo arriba y bueno, al final para el máximo beneficio del equipo, ¿no?